Bueno, Francis, tengo algo por acá que dice, estos podrían ser los contratos principales libres del béisbol de las Grandes Ligas. Oye bien, dice que Juan Soto, dice que estos son, a continuación, lo que podrían ser los 10 contratos más lucrativos para este año. Juan Soto, 660 millones de dólares, 12 años. Por 12 años. Corbin Burnes, 210 millones por 7 años. Alex Bregman, 180 millones por 6 años. Willy Adames, oye, el dominicano, Sí. 175 millones por 7 años. Pete Alonso, 175 millones por 6 años. Mike Frey, 144 millones por 6 años. Anthony Santander, 90 millones de dólares por 5 años. Sean Manea, 75 millones por 4 años. De Oscar Hernández, 70 millones por 3 años. Christian Walker, 66 millones por 3 años. Ahora, cabe bien. Oigan esto. Esto es de las cadenas norteamericanas que están dando. Por ejemplo, en el caso de Sports Track, da Una proyección. esa proyección, pero ESPN da 611 millones por 13 años a Juan Soto, le quita valor. Corbin Burnes sube de 210 a 225 por 7 años. Willy Adames aumenta a 189 millones 7 años. Alex Bregman, 186 por 6 años. Mike Fry, 175 millones por 6 años. Pete Alonso, 159 millones, baja por 6 años. Blake Snell, 124 por 4 años. Jack Flaherty, 115 millones por 5 años. Sean Manea, 86 por 4 años. Y Yusei Kikuchi, 76 millones por 4 años. O sea, aquí sube y baja. Ahora, yo me voy por la tangente de Alberto Pujols. Y con esto yo quiero que ustedes pongan mucha, pero mucha atención, damas y caballeros. Estas son las predicciones de estas programaciones internacionales norteamericanas que tienen mucho, pero mucho arraigo. Nadie le puede quitar eso. Ahora, Francis, salud, damas y caballeros. Yo me llevo de Alberto Pujols, de Carlos Baerga, conocedores, veteranos, peloteros y otros que dicen, Juan Soto, incluso el propio Giancarlo Stanton, el propio dirigente Aaron Boone, consideran, incluyendo a Pujols, Carlos Baerga y lo que he mencionado de los Yankees, que este muchacho debe de ser el mejor pagado del béisbol. Por lo que entonces yo descartaría a los que ellos dicen, lo que manifiesta Sport Tracks y también ESPN, que habla de 660 y 611 millones para Juan Soto. Evidentemente que se seguirá hablando mucho de Juan Soto en esta temporada muerta del béisbol de Grandes Ligas, hasta que no se rubrique ese contrato y definitivamente conozcamos cuál es el equipo que ha salido ganancioso en la puja, por así decirlo, por Juan Soto. Desde luego que habrá todo un abanico de opiniones, de conjeturas, de hipótesis, proyecciones en torno a este gran jugador de la República Dominicana. Ahora mismo podríamos decir que Juan Soto es la figura central del mercado en la temporada baja, en la temporada muerta del béisbol de Grandes Ligas, aunque existen otros agentes libres, codiciables también, pero evidentemente que Juan Soto está opacando a todo el mundo en la agencia libre en estos momentos. Y hay otra cosa, Franz. Ayer él duró varias horas reunido con los Yankees, con los Medias Rojas de Boston, y salió muy contento
eso dicen los cables internacionales, de que Juan Soto se reunió con los Medias Rojas de Boston y que salió muy contento. ¿Qué se hablaría ahí? Claro, él fue solamente a estar escuchando. Exacto. Porque ahí quien habla es el magnate Scott Boras. Cuidado si el equipo de los Red Sox, los Medias Rojas, está tratando de reconstruir su equipo de cara a la temporada del 2025 en torno a la figura de Juan Soto, teniendo como eje en ese proceso de reconstrucción, una hipótesis nuestra, una especulación nuestra, al dominicano Juan Soto. ¿Quién sabe? Yo hablo del equipo de Boston en ese sentido, en ese aspecto, porque tuvo un año maltrecho, una pobre temporada para el equipo de Boston, que para nadie es un secreto, es el archirrival de los Yankees de Nueva York en esa división del este de la Liga Americana. Bueno, de todas formas, no está. Yo no creo que Scott Boras esté pensando por debajo de 7. Yo no lo creo, ¿no? Lo dudo. Sí. Yo no lo creo. Demasiado ha esperado.